entonces parece que era un lugar privilegiado porque los asesinos, cuando los traían aquí, camiones a veces, en la Costa de la Sal, por ejemplo, los tiraban, los vecinos veían eso. A mí me contaron como un vecino, una vez estaba allí con las vacas, llegó un camión, según él, de Ferrol, y lo obligaron a él a contar todos los cadáveres que venían en el camión, uno por uno. No sé si me hablaba de 70 y pico, 80 y pico. Él, a toda la gente que conoció, le transmitió, hasta que murió, esta horrenda estampa que nunca se le olvidó. Parece que había ahí un afán de que, a través de estos hechos alevosos, pues la gente cogía aún más miedo, y esa cultura de muerte, esa cultura de terror que nos invadió a todos. Aparte de esa comisión, está habiendo, ya digo, siempre en plan voluntario, pero eficiente, actividades durante todo el año en las que participo. Por ejemplo, el 14 de agosto nos reunimos desde hace años en el lugar donde se encontró el cadáver de Camilo Díaz Balín, el padre de Isaac Díaz Pardo. Se encontró un 14 de agosto, él y un estudiante, Sistino, que los mataron a los dos. Hace un par de años pues hizo también una placa, un poco para la memoria de este hombre, de Camilo. Por cierto, un hombre, yo tengo que hablar, soy uno de los que suelo hablar allí, dándole gracias a él, porque sigue siendo un ejemplo, por desgracia, como un mártir, pero un hombre que colaboró, por ejemplo, a hacer murales, era pintor, los carteles también del estatuto, quizás fue una de las razones para eliminarlo, pero pintó murales en iglesias como en Ortigueira, ahí están. O sea, un hombre que no era ni anticristiano ni nada, era un hombre honrado, un hombre noble, extraordinario. Y ya digo, todos los 14 de agosto nos reunimos allí donde lo encontraron y hablamos varias personas, ¿no? Comemos juntos. Hasta el año pasado, por problemas de salud, siempre asiste Isaac y alguna de su familia. Después también todos los años, en abril, hace poco, en Avellá, aquí cerca también, cerca de donde estamos, hacemos también un homenaje a tres huidos, los tres Manueles le llamamos, Manuel Ponte, Manuel Díaz Pan y Manuel el Asturiano. También allí levantamos un monolito en memoria de ellos. Y otro a Curuxás, otro huido ahí en Toques. Y sobre todo, ya digo, hacemos publicaciones, un poco descubriendo pues el valor extraordinario de estas personas, ¿no? Y lo que queremos, ya digo, es un poco que tomen conciencia todas las personas. Con una rueda de prensa en la casa de Casares Quiroga, que es donde nos solemos reunir, allí en la ciudad vieja de La Coruña, y hicimos un llamamiento para que los familiares que supiesen que había alguno de los suyos en una de estas fosas, pues que se pusiese en contacto con nosotras y con nosotros. Yo es verdad que tengo oído a algunos que eso es difícil, que no quieren revolver la historia. Otros, por el contrario, y después voy a leer alguna carta que me mandaron, pues quieren buscarlos, porque quieren enterrarlos con dignidad y porque además no enterraron solo a su padre, a su hermana, a su hijo, sino que enterraron sus raíces, enterraron su memoria y realmente ellos mismos les falta algo para sentirse verdaderamente ciudadanos en este pueblo, ¿no? En este país. Yo pienso que la ley de la memoria histórica se queda corta, ¿no? Pienso que estamos un poco siendo víctimas casi de la ley de amnistía de Franco, que prohibía revolver en los antecedentes de los verdugos, mismo a las familias recoger los muertos, etc., ¿no? Luego la ley de amnistía de 1977, pues tampoco ayuda en este camino. Y la ley de memoria pues sigue un poco también siendo un poco raquítica, ¿no? Ya lo dije antes y lo vivimos aquí en estos grupos de voluntarios que estamos estudiando y trabajando estos temas,
como debía de ser el Estado el que se sintiera obligado, porque es responsable, de exhumar, estudiar, localizar las personas que aún están en esas fosas y que merecen otra dignidad y que merecen ser consideradas, pues, como verdaderos ciudadanos a los que se les da el enterramiento digno que piden ellos y piden sus familias. Esta ley, pues, no permite actuar. Yo pienso que quizás está un poco sujeta a los poderes, voy a decir, de la Iglesia. Yo pienso que la transición tenía que haber situado a la Iglesia en otro contexto, y la Iglesia también darse cuenta que lo que necesita es libertad, no estar sujeta a ninguna ideología. Yo pienso que ahí está el problema, que la Iglesia ahora está prendida de una ideología y está olvidando el espíritu de Cristo. Franco murió en la cama, pero Cristo murió en una cruz después de una condena a muerte. Es bien distinto, ¿no? Entonces, yo pienso que, ya digo, tanto el Poder Judicial como la Iglesia, pues tenían que actuar con mucha más libertad y permitir al Parlamento, al Congreso, al Senado, al Gobierno, pues dictar una ley de historia, una ley de memoria histórica mucho más eficiente. Tenemos el problema, el debate ahora con el juez Garzón, y mientras España está defendiendo y apoyando juicios por aplastar a personas, por matar a personas, por defenestrar gobiernos, como puede ser en Chile, en Argentina, etc. Sin embargo, parece que aquí en España que quiere pasar la hoja sin realmente, pues, profundizar en la verdad y profundizar en la realidad, ¿no? Entonces, ya digo, pienso que hay que dar pasos adelante y ser valientes, porque solo cuando demos ese paso estaremos en una verdadera democracia, ¿no? Como dije antes, la memoria es la raíz de la historia. Entonces, por lo menos, poder estudiar la verdadera historia de nuestro país, que aún está un tanto secuestrada. Realmente la ayuda que mantuve y mantengo, porque estamos hablando de que hay víctimas, familias y víctimas que aún tienen la fortuna de vivir, algunos casi en la clandestinidad, por lo menos bajo la losa del silencio, del miedo. Y conozco familias con este drama. Más bien fui convocado a veces por esas situaciones, incluso en situaciones límites de la muerte de algún pariente, etc. Cuando vine para Haití, por cierto, me pusieron la etiqueta de cura rojo, cura comunista, etc. Y un poco por, quizás por esa actitud de estar abierto a hablar con todas las personas, porque ya digo, no hago nada de más, porque el Dios en el que creo es así. Entonces yo no soy superior a él, como podía parecer algún dictador. Entonces quiero aprender de su corazón, y entonces, pues, siempre estuve abierto a todas las personas cuando hay buena voluntad y ansia de caminar juntos. Entonces, por ejemplo, una de las personas con la que me encontré ya en Guitiriz fue con Julio Castelo. Supongo que algún día se hará algún libro sobre él. Su nieto está investigando un poco su vida, que era hijo de un cura, de una de mis parroquias, de Mariz. Como solía pasar, no lo reconoció como es debido, pero bueno, parece que mantuvo cierta relación con él. La señora de Julio, cuando se casó la señora, pues fue una gran colaboradora mía, quizás la más grande que tuve. Era una gran cantora, sabía música y era la que me ayudaba a cantar los días de fiesta. Y tuve mucha relación con la familia. Entonces tuve encuentros, pues, con la pareja, ¿no? Julio estuvo condenado a muerte dos veces, tuvo suerte, estuvo en un campo de concentración, estuvo detenido y huyó de la cárcel
del penal de San Cristóbal en Navarra. En aquel momento huyeron, pienso que varios cientos, él fue uno, algunos los cogieron y ya los mataron. Él huyó al monte antes de nada, ya muy chico, porque era comunista y huyó. Entonces, un chivatazo, eso funcionó mucho en la guerra y en la posguerra, un chivatazo dio con él y con otros amigos, lo detuvieron y ya digo, fue incluso después condenado a muerte dos veces. Parece que la última vez, ya aquí en Galicia, se salvó gracias a que su padre cura, pues, influyó. Y realmente cuando los fusilaron, pienso que había allí un cura, pues también una escena horrible, asistiendo a aquella situación dramática que parece que se repitió, esas bendiciones o absoluciones de los curas en esos momentos también. Entonces, ya digo, se está investigando, vengo para aquí ya en la democracia, vine cuando murió Franco, y nos hicimos así amigos, él incluso después recibía Mundo Obrero, me lo pasaba, y tuve esa relación, por ejemplo, con él, por poner nombres y apellidos, y también con otras personas. Realmente vieron un horizonte abierto al descubrir que alguien de la Iglesia, aunque yo siempre estuve en la frontera, no solo porque estoy aquí en la frontera de tres diócesis, sino porque vivo la fe en la frontera. O sea, no me gusta estar ahí en el centro del poder, sino aquí como un cura de aldea perdido, ya digo, casi aquí junto a la sierra, en la cova de Serpe, donde casi que nadie sabe que estoy aquí. Entonces, esa forma de actuar me ayudó a conocer a familias de víctimas. Tengo, el año pasado, por una situación familiar, me llaman incluso familias en La Coruña, porque hay muchas familias que vivieron este drama horrible de enfrentamiento, que no hizo más que envenenarse por ese régimen de terror. Entonces, no son capaces de dar la cara. Personas que, una pareja que se casaron de ambos bandos, yo conozco una familia que hubo una muerte, un paseado, y parece que la familia con la chica de la que se casó fue un posible verdugo. O sea, llegué a conocer esto. Y por ejemplo, esa familia, pues tengo y tuve que asistir a varios momentos importantes y serví un poco de enlace, porque escuchándome ambas partes descubren que la España y la Galicia y el Dios en el que creo es libertad y es respeto y es un poco aprender unos de otros, porque todos podemos enseñar muchas cosas y sacar a flote los misterios y los secretos que tenemos. Ese pienso que es para mí uno de los principales trabajos, ¿no? Sacar a flote. Que como quiero que se descubran y se abran estas fosas, quiero también que se abran esas otras fosas que hay a veces en las personas y que impiden, pues, dar la cara, decir lo que pensamos y sentimos y echar fuera todo este veneno que estuvieron introduciéndonos, pues, todos estos poderes, y ahí la Iglesia también tiene algo de culpa por ese control mental que ejerció muchas veces, que estuvieron inyectando, ya digo, no solo en las personas, también en familias enteras. Por eso pienso, y quizás lo diga más tarde, que la Iglesia tiene que pedir perdón también a estas víctimas de la dictadura.